Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a realizar cómo colocar un potenciómetro a un amplificador. Estaba reparando, este es un amplificador de dos parlantecitos, digamos, de una computadora. No funcionaba, directamente prendía pero no tenía sonido, y descubrí que lo que estaba en problema era el potenciómetro. Este potenciómetro son de dos canales, digamos es estéreo, y estaba con problema, así que lo anulé, le puse un puente para anularlo y quedó funcionando. El tema es que eso no tiene, lo vamos a conectar a un celular, lo vamos a conectar a algo y va a salir al máximo de potencia, y eso es lo que no tenemos que hacer. Como no tengo de esta clase un potenciómetro, entonces tendríamos que colocar un potenciómetro de esta clase. En sí tendría que ser de dos vías para que sea de dos canales. En mi caso no tengo, así que lo que vamos a tener que hacer es puentear los dos cables de los dos canales para que funcione con un solo potenciómetro. Lo otro que le estaba por decir es que el potenciómetro tiene que ser aproximadamente entre 10 y 50k, no más, porque si no, cuando uno levantaría el volumen haría todo el recorrido casi y saldría muy fuerte enseguida cuando uno movería. Entonces más o menos tendría que ser entre 10 y 50k aproximadamente para que ande bien. Así que lo que vamos a hacer es ahora desconectar los dos canales y conectar al potenciómetro. Bien, ahí ya tenemos soldado, para que vean los dos cables que van directamente a nuestra ficha, van conectados en un extremo. Del medio saldría la conexión donde iría, donde antes iban conectados estos cables, uno para cada canal. Los puenteamos, acuérdense, porque tenemos una sola pista de nuestro potenciómetro, así que los puenteamos para que salgan los dos parlantes. Y en el otro extremo ponemos un cable directamente a tierra, sería el negativo de nuestra ficha, para que no tenga ni un ruido ni nada de eso. Así que ahora vamos a probar, vamos a conectar a un celular y vamos a probar cómo funciona. Bien, acá ya tenemos nuestro celular, vamos a conectar y vamos a poner play. Vamos a poner todo el volumen acá y ahora manejamos de acá. Están saliendo los dos canales. Acuérdense que puenteamos para que salgan los dos canales. Y si nosotros bajamos, ahí quedó funcionando bien. Lo que podemos llegar a hacer entre estos dos extremos, podemos poner un capacitor de aproximadamente 10 microfaradios para tener un mejor filtrado. Ahí quedó funcionando bien. Es sencillamente fácil de conectar. Y como ya le dije, si quieren colocarle un pequeño filtro, no hay problema. Ahí quedó funcionando bien. Bueno, espero que el video le haya gustado. Es un video cortito, pero explicándole un modo sencillo cómo conectar un potenciómetro. Espero que el video le haya gustado. Si es así, por favor, denle me gusta. Y nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo video. Muchas gracias.